And our next uh, presenter and last presenter for the session and the conference is uh, Alejandra Berti. So, Alejandra is a professor of sociology at the University of Buenos Aires and the University of La Plata. She directs various collaborative research groups between various institutions, the most recent being Past, Present, Affect, Testimonies, and Archive in, the con in Contemporary Argentinian, Argentinian Culture. She's the author of Las Revolucionarias, Militancia y Vida Cotidiana y Efectividad en los 70s, and numerous articles and books, chapters on the recent past in Argentina. Her presentation today is named uh, The Testimonial Performance, Pain Recognition and Reparation, La Performance Testimonial, Dolor, Reconocimiento y Reparación. Welcome. Bueno, muchas gracias, Ana, Ofelia y a todas las personas que organizaron este evento que nos tiene hace dos días pensando, debatiendo. Eh, realmente estoy muy, muy agradecida de, de estar acá eh, y, y de todo lo que aprendí. Eh, que, bueno, me lo llevo para poder decantarlo en, en algún momento. Eh, había preparado un trabajo que es más, incluso con la media hora. Eh, es más extenso, entonces eh, voy a cortar una parte y la voy a poner, ir poniendo en, en unos slides que están armados así un poco rápidamente, porque las, los armé cuando me di cuenta que era muy, muy largo, así que sepan disculparme si es un poco desprolija esta primera parte. Quiero concentrarme en la segunda que me parece que es la más interesante para, para compartir. Lo que había preparado tenía dos partes, como decía, y en primer lugar lo que quería hacer a partir de un corpus extenso de testimonios referidos a la violencia estatal en el pasado reciente argentino, testimonios producidos como parte de la política de memoria de las organizaciones de derechos humanos de mi país. Eh, son, son testimonios producidos en el marco de una política de memoria que tiene muchos años en el caso argentino y que de manera sistemática desde el año 2000 se producen este tipo de, de relatos y se acopian, se dan a la consulta pública en eh, una organización que se llama Memoria Abierta, que es donde yo trabajo. Claudia Bachi se refirió en su trabajo ayer a algunos testimonios también producidos en el marco de este archivo. Eh, entonces, eh, a partir del trabajo de, de muchos años en ese archivo, escuchando y viendo testimonios producidos en, en este marco, pero también en muchos otros eh, espacios y en muchos otros lugares de América Latina, eh, vengo trabajando y pensando en... Eh, en algo que llamo muy, muy preliminarmente las propiedades del testimonio. Las propiedades no del testimonio en general, sino de este tipo de testimonios. Eh, y, y había aislado solamente de manera eh, analítica y para poder compartir con ustedes eh, ese listado de propiedades. ¿no? Eh, el testimonio es anacrónico, es un material en bruto, es una performance, es un espacio de aparición de múltiples voces y es profundamente subjetivo. Eh, no voy a extenderme mucho en cada una de estas cuestiones, que seguramente serán debatibles, solamente voy a puntualizar muy brevemente para poder pasar a la segunda parte. Creo que el testimonio es anacrónico porque revisitar el pasado a partir de un relato personal implica siempre una lectura que contiene mucho del tiempo en que el testimonio se produce. Y puede entonces incluir referencias a elementos que no se corresponden o parecen no corresponderse con el momento al cual se hace referencia. Creo que el testimonio es un material en bruto. Repito, es este tipo de testimonios que quedan registrados para que diferentes personas lo, los consulten. Creo que aquello que se registra, el relato, la historia que cuenta quien da testimonio, excede mucho aquello que quienes escuchamos podemos decodificar en el momento en el que el testimonio se produce. La escucha está condicionada por marcos sociales, contextos históricos, prejuicios, estados del conocimiento. Y si atendemos, en cambio, un testimonio con otras perspectivas, tiempo después, o si quienes eh, lo escuchan son personas con enfoques diferentes, seguramente se encontrarán otros elementos, se habilitarán nuevas lecturas constituyendo un nuevo relato. Todo aquello que queda apenas insinuado en los gestos, las marcas eh, del silencio y el recurso a otros elementos, que es algo que está muy presente siempre en el testimonio, eh, objetos, fotografías, canciones, queda registrado como parte del testimonio y puede surgir con toda su potencia si las condiciones de lectura lo favorecen. Es una performance, porque no cuenta solamente lo que la persona que da el testimonio dice, sino cómo lo dice. La entonación la voz la risa el llanto el modo en el que se pone el cuerpo y los gestos también todo lo que hace mientras el testimonio se hace un testimonio siempre está amenazado además por su carácter contingente puede no haber sido es algo por eso es bien performático no es algo que se produce en el momento en que se produce eh... Además, los testimonios contienen grandes o pequeños desvíos, porque muchas veces quien da testimonio no necesariamente sabe en el momento previo eh, todo lo que va a eh, desplegar la narración. Un testimonio es un espacio de múltiples voces, porque en el testimonio se expresan la experiencia personal y también las experiencias colectivas y se articulan temporalidades diferentes. Eh, quien da testimonio habla en nombre propio, pero también en nombre de quienes no pueden o no quieren hacerlo. Contiene actos de justificación, de negación, ajustes de cuenta, perdones, condenas, traiciones, acusaciones. Un testimonio es algo que se produce con, contra y para otros, otras personas. De la dimensión subjetiva hemos hablado mucho, pero quisiera eh, remarcarlo. El testimonio constituye un espacio de interrogación sobre la relación entre lo singular y lo social, lo público y lo privado, donde es central la relación entre quien narra una experiencia y su escucha. Muestra a la vez la actualidad del pasado en el presente y su carácter contingente, en tanto es el efectivo tener lugar de algo que pudo no haber tenido lugar, contingente en ese sentido y no necesario. Esas son, bueno, muy resumidamente esas propiedades sobre las cuales quería hablar. Eh, y entonces voy ahora sí a la segunda parte eh, para mostrar dos breves fragmentos de testimonios producidos por el Archivo Oral de Memoria Abierta y producir una lectura a partir de esos testimonios que fundamenten un poco el título eh, que, que coloqué. Vamos a ver si todo esto funciona, todo esto que armamos funciona, yo creo que sí. Eh, el primer fragmento yo lo llamo un recorrido familiar. Al inicio del testimonio que brinda para el archivo oral de memoria abierta hace poco más de un año, eh, Mercedes Miñone, Mercedes es eh, una hermana de una joven mujer desaparecida en los años 70 en Argentina y a la vez su padre y su madre fueron muy activos en el movimiento de derechos humanos, fundadores de uno de los más importantes organismos de derechos humanos de mi país, el CELS. Entonces, al inicio de su testimonio, Mercedes recrea los movimientos de su hermana la noche en que fue detenida en el departamento de sus padres. El testimonio se realizó en ese mismo departamento y Mercedes eligió, para comenzarlo, representar lo que sucedió el 14 de mayo de 1976, es decir, 42 años antes, allí mismo. Mientras la cámara la sigue eh, muy tímidamente eh, y con un cierto pudor, muestra en pocos minutos el modo en el, aquel, en, aqu, en el que en aquel día de 1976 su hogar familiar se transformó de espacio de vida cotidiana, eh, de una familia muy activa políticamente, se transformó de eso en escenario del proceso represivo y de violación a los derechos humanos es decir, de un espacio privado a un lugar tomado por las fuerzas represivas. A su vez, el gesto de Mercedes lo transforma nuevamente al espacio, convierte la casa en un lugar de rememoración de los hechos de violencia, de homenaje a las víctimas y de defensa de los derechos humanos. Utilizando un término que es habitual en el movimiento de derechos humanos en mi país, eh, recupera lo recupera ese espacio es, el mismo espacio es el mismo término que se usa para eh, los, para los sitios de memoria lo recupera para la memoria produciendo un registro que se constituye en un lugar de memoria el registro en este caso y que de ahí en adelante estará disponible para que otros otras lo visiten como un legado tan difícil como necesario. Les voy a mostrar un fragmento muy breve de ese recorrido que ella pide hacer al inicio de su testimonio. Esto continúa, pero bueno, me parece que basta para comprender el tipo de escena que ella produce. Eh, bueno, como ya ha sido señalado, los testimonios de sobrevivientes y también de familiares de víctimas de la represión han sido parte de los procesos de denuncia, de búsqueda y de los reclamos de justicia en el mismo momento en que el proceso represivo se estaba produciendo, por lo menos en el caso argentino. A lo largo de las décadas eh, transcurridas desde entonces, se han repetido en numerosas ocasiones. Sin embargo, los relatos no son siempre idénticos. Se han ido modificando de acuerdo a los escenarios y a los momentos de su enunciación, incorporando nuevos temas y nuevas perspectivas, también diferentes formas de decir. Un aspecto de esta cuestión tiene relación con decisiones de quienes dan testimonios que han elegido hablar sobre algunas cuestiones y callar otras, decisiones que son más o menos meditadas, más o menos eh, tomadas en función de necesidades del momento. Pero no son esas las únicas razones. Con frecuencia quienes dan testimonio expresan que han silenciado algunos temas porque no han reconocido, no han encontrado una escucha receptiva para sus experiencias, condicionando de ese modo el relato. El tiempo presente es el tiempo de la escucha. Eso es muy notable en aquellos testimonios que se repiten a lo largo de los años. ¿no? Los testimonios dicen un poco también lo que se puede escuchar. En, no, en ocasiones, algunas, algunos narradores parecen haber quedado fijados a momentos de la historia particularmente intensos y les resulta difícil tomar distancia crítica del propio relato que repiten de manera mecánica. El recorrido que realiza Mercedes Mignone pone en escena algo del orden de la repetición. Atraviesa los mismos espacios, abre puertas, muestra armarios, repite palabras. Pero su relato es mucho más que una memoria literal y apegada a lo que sucedió en 1976. Es también una historia familiar, contada en toda su densidad íntima y pública, personal y política. Luego de escuchar la entrevista, entendemos que el recorrido por la casa familiar la ayuda a relatar, pero también le permite dejar un registro ciertamente singular y de ese modo apropiarse de su relato, transmitir un sentido más global de lo que le sucedió, haciendo presente el pasado del modo que ella elige hacerlo. ¿no? El tiempo de la narrativa y el tiempo de lo narrado se entrelazan en el testimonio que intenta explicar con los ojos de hoy las experiencias de un tiempo u otro, pero actualizadas. El tiempo, por momentos, parece fundirse con el tiempo de la enunciación. Eh, cualquier testimonio puede constituir un espacio propicio para expresar emociones, rendir homenajes y dejar registros muy diversos. Esto es un ejemplo positivo de lo que implica asumir el riesgo de dejar que quien da, está dando el testimonio sea quien conduzca el relato, no solo en sus contenidos, sino también en sus formatos. El testimonio de Mercedes tiene una dimensión performativa. Cuando recorre la casa familiar reviviendo lo que sucedió, mostrando el espacio y atravesando lugares fuertemente marcados por los sucesos del 76 y también por los años siguientes, actúa, ¿no? Actúa ese ese relato. Y con eso actúa el último encuentro con su hermana. La performance podría no acontecer si la entrevista se hubiera realizado en otro lugar, si no hubiera quedado registrada o si no se hubiera guardado. Por otro lado, la entrevista a Mercedes es mucho más que ese recorrido. Ella habla de su vida y de la militancia de su familia, constituyéndose en una heredera privilegiada de un legado político familiar. Podemos apreciar que el recorrido no aporta elementos al contenido específico de la entrevista y no tiene que ver con lo que vamos a buscar en ella. Es algo que surge y cuya importancia no podemos dimensionar en el momento. Si consideramos la unidad documental, testimonio de Mercedes Miñones para el archivo oral de memoria abierta, o sea, el documento en su conjunto, eh, si lo consideramos como un material en bruto, como decía hace un rato, su conservación es un reconocimiento de que allí hay más sentidos que los que fuimos a buscar y que puede resultar que alguien lo relea e interpreta de, interprete de modos diferentes. Puede despertar el interés de quienes lo vean más adelante. La voz de Mercedes, por otra parte, es consciente de su papel en la escena y nos regala una narración en primera persona. Como dice la psicoanalista argentina Susana Kaufman, una narración llena de tensiones y ambivalencias, como toda enunciación, donde los sentimientos y la temporalidad de una experiencia están involucrados. La recreación incluye la búsqueda de referentes como anclajes esta puerta este armario dice no va señalando va mostrando las palabras que dice cada una de ese modo la puesta en discurso del dolor es más que una descripción del repertorio de los sufrimientos padecidos con su recorrido eh, mercedes vuelve a traer el pasado pero a la vez se distancia de él y lo actúa como una forma de elaboración sin pretensión de literalidad sino de verosimilitud Ahora quisiera hablar de otro fragmento testimonial perteneciente a este mismo archivo, es un fragmento muy diferente, eh, que corresponde al testimonio que dio para memoria abierta Cristina Aldini en 2001. Cristina fue una activa militante social y política en los años 70, fue secuestrada y mantenida en cautiverio en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, durante eh, un año su marido está desaparecido. en el momento en que se produjo este testimonio, cristina ya había relatado su experiencia en numerosas ocasiones ante la justicia en entrevistas también para el libro colectivo ese infierno conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la esma que escribía había escrito el año anterior junto con otras ex detenidas desaparecidas. el testimonio de cristina es muy largo. Eh, en él ella evoca la militancia en grupos cristianos durante su adolescencia y explica muy detalladamente el proceso de radicalización política y cómo se produce su acercamiento a la izquierda peronista. Se trata de una narradora experimentada, que cuenta pausadamente y que sabe alternar anécdotas con reflexiones y silencios. A lo largo de varias sesiones de entrevistas responde a todas las preguntas de modo sincero y directo, ofreciendo su experiencia para el examen crítico de la historia política argentina. Llegado al punto en que le toca hablar de su secuestro y la llegada al centro clandestino de detención, el relato se hace penoso y más lento. Su rostro se entristece y se pone en evidencia el trabajo subjetivo que implica para ella estar ahí. Pero el relato no se detiene y continúa en la modalidad de alternar eh, la narración de hechos concretos con sus propias evaluaciones retrospectivas. Cuando la entrevistadora le pregunta si quiere hablar sobre la experiencia de la tortura, Cristina hace un largo silencio y dice, cito, la experiencia de la tortura es única, incomparable con ninguna otra experiencia de la vida. Yo recuerdo la situación con todos los sentidos. Para mí lo terrible de la tortura es que delante de una hay alguien, un ser humano en apariencia, infringiéndole a otro lo peor que puede infringirle para obtener de esa persona lo más preciado que tiene. Eso es lo peor de la tortura. Es tan primario lo que pasa ahí, es justo lo contrario de lo que decía antes. Si la militancia es dispararse al infinito, eh, la tortura es dispararse a la nada, a la nada donde un ser humano está haciendo lo peor que puede hacer con otro. El relato de Cristina continúa con una serie de reflexiones acerca de los represores cosas que supo con posterioridad, los dilemas que enfrentaron las detenidas en la ESMA. Pero unos pocos minutos después, Cristina retoma el hilo de la narración y se detiene en el momento de la tortura que sufrió. Y quiero muy brevemente que veamos... Un, un... Bueno, su relato continúa, pero me interesaba particularmente este, este momento, eh, donde Cristina busca el modo de hacer visible una experiencia eh, dolorosa eh, extremadamente dolorosa y que involucra radicalmente su cuerpo y su subjetividad. ella insiste en un relato que ya intentó en otra ocasión no ella dice yo ya intenté y lo, lo... no se grabó entonces lo quiero decir de nuevo eh, pero ella misma no tiene pleno conocimiento de lo que va a suceder de hasta dónde va a poder contar la memoria de lo que le pasó en la tortura se construye. Para Cristina, en el mismo momento que está rememorando, como atestiguan las pausas, el momento que se toma antes de entrar al segmento más duro y su propia evaluación. ¿no? Ella para y dice, yo esto lo quiero decir. Hacer memoria de esos momentos es un trabajo que ella enfrenta con dificultad, pero con decisión. Podría clausurarlo en cualquier momento, pero decide no hacerlo. Sigue adelante y explica que de algún modo su relato es un legado y establece entonces así un vínculo con todos aquellos otros que viven con ese mismo dolor y no lo pueden contar. El testimonio se despliega también en la demanda de que quien está escuchando acompañe ese momento más que en las preguntas y las respuestas. Como señala eh, Dori Laub, quien escucha necesita saber que ese conocimiento disuelve todas las barreras quiebra todos los límites del tiempo, del espacio, del sí mismo y de la subjetividad. El relato de Cristina no está anclado solamente en el lenguaje, en la, información de lo que, eh, que, eh, en la información que se repite, sino que es la expresión subjetiva de alguien que da cuenta de lo que le sucedió y lo que hizo ante otros, pero también interpela a un nosotros más amplio. Además, además, Cristina testimonia también con su mirada, su voz y su cuerpo. Eh, en este segmento aparece demarcada claramente una destinación. El silencio no es solo una pausa de relato, es un modo de hacer explícito que lo que va a decir a continuación tiene una densidad particular porque la afecta no solo, afecta no solo su propio yo, sino, también, eh, sino que también refiere a la experiencia, como dice ella, de mucha otra gente, que sabe que vive con ese mismo dolor y que no lo puede atravesar. Trabaja para sí misma entonces y para esa otra gente que sufre como ella, no solo los efectos de la represión, sino el particular sufrimiento de quienes han sobrevivido. Teje una red afectiva, abraza a quienes sufren, de hecho ella misma se abraza en ese momento, y propone un sentido para la experiencia de sobrevivir, asumiendo que el daño existió, que debe ser reparado, pero también reconoce la cicatriz imborrable que opera como recordatorio tanto del daño como de su elaboración. A la vez este testimonio interpela con firmeza a quienes estamos del otro lado de la situación enunciativa. Es necesario asumir las consecuencias de escuchar con atención los contenidos, las inflexiones, el qué, el cuándo y el cómo. Nos exige estar abiertas a construir el relato con y para quien da testimonio y aceptar el riesgo de dejarse perturbar por ese discurso. Eh, para cerrar, quisiera decir que los proyectos de producción de testimonios, como es el caso de un archivo oral, pueden constituir un intento de poner en práctica las exigencias de recuperación histórica de las comunidades de afectados y el papel de quienes lo promueven puede ser el del aliado estratégico, en caso de, sí, respeta las exigencias éticas de escuchar con atención y hacer todos los esfuerzos por superar las brechas de comunicación que puedan surgir. Nos encontramos ante el desafío de escuchar lo que quienes dan testimonio tienen para transmitir, sin desestimar el modo en que quieran hacerlo. Mercedes es un personaje que se representa a sí misma, pero su testimonio es más que la repetición de lo que sucedió aquella noche. La distancia temporal y un renovado contexto político habilita que se restituya también la historia de la militancia eh, el transcurrir, y también el transcurrir de la vida privada, que era algo que hasta hace poco era muy difícil de escuchar. Ella se inscribe además como agente con capacidad de acción y no solo como víctima del terrorismo de Estado. Cristina elige el espacio del testimonio para dar cuenta de ese efecto de culpa del sobreviviente, un matiz no siempre lo suficientemente visibilizado. Asume desde un lugar de vulnerabilidad que la expone en un dolor extremo el deber de contar como un ejercicio de reparación para sí misma y a la vez de cuidado para quienes han atravesado situaciones similares. La decisión de Mercedes de recorrer el espacio para expresar con más claridad los alcances del daño producido por la irrupción de las fuerzas represivas en la intimidad familiar es algo, o sea, algo que las palabras no, no alcanzan a tocar, creo. Eh, ese, ese recorrido no es un agregado, es una manera de poner el cuerpo y ponerse en ese cuerpo familiar, colectivo y personal que tal vez haya sucedido otras veces, ella debe haber recorrido otras veces ese espacio, pero no quedó registrado. De manera diferente, los dos testimonios se muestran heterogéneos y demandan que más allá de que quien está en la posición de interlocutora no sepa en ese momento qué hacer con eso, no sepa qué hacer con esa situación, más allá de que no tengamos nada para decir en el momento en que eso se produce, darle lugar, ¿no? Esa es como me parece el deber ético. Creo que una de las intuiciones que surge a partir de estos ejercicios es que el relato de una experiencia de vida, de sufrimiento o de un encuentro tortuoso con el poder no da cuenta solamente de la violencia sufrida, sino que ilumina el modo en el que comprendemos las relaciones sociales. Lo que se muestra en un testimonio es más que un yo subjetivo, una primera persona que pone al desnudo detalles existenciales. También se muestran las interpretaciones que se hacen de con ellos. Los usos por parte del propio relator y las destinaciones. Como señala Susana Kaufman, como dimensión de observación y de trabajo, hablar de trauma es más que describir la iconografía de su, los sufrimientos humanos. Implica también ser capaces de escuchar en el padecimiento y los silencios esas marcas del dolor, pero también su elaboración, la posible elaboración. Existe una distancia entre lo que el testimonio puede hacer puesto a circular. En el espacio público, en Argentina se habla, por ejemplo, de deber de memoria, ¿no? que tiene que ver con los sentidos que, que puede asumir muchas veces ese deber de memoria para quien da testimonio. Su valor para la construcción de la memoria colectiva, como muestra quienes a lo largo de sus vidas han podido resignificar lo vivido y comunicarlo en diferentes espacios, no es necesariamente equivalente a los efectos subjetivos. En estos fragmentos, creo, se revela algo de esa distancia y el esfuerzo personal que implica recorrerla anacrónico, lleno de restos, intervenido por voces diversas, eh, contingente, performa, performático y muestrario de subjetividades, el testimonio se ofrece como un material inestimable para la comprensión eh, de procesos sociales violentos y complejos. Que algo de eso repare a quienes dan testimonios depende seguramente de condiciones diversas, pero quienes lo recibimos podemos asumir la tarea de hacer lugar a la escucha y la visibilización de las tramas discursivas y visuales que tornan público un relato testimonial, convirtiéndolo en objeto de reflexión, de autorreflexión y también de crítica. Sin espacio que acoja los testimonios, sin una atención receptiva a ese dificultoso trabajo al que invita el testimonio, estos pierden efectivamente su posibilidad de abrir nuevas facetas a la comprensión. Es necesario prestar oído a las narrativas que emergen plenas eh, en los relatos. E imágenes testimoniales atravesando desarma y desarmando las barreras entre los órdenes privado y público y entrelazando muchas veces críticamente pasado y presente esto significa dar lugar al dolor mostrar la herida reconocerla aunque eso implique la tentación de repetir y encontrar los sinuosos caminos de la reparación solo a veces posible muchas gracias.